Hola, en el día de hoy quiero explicarles cómo he tejido estos pañales souvenir crochet para niños y niñas, ideales para dar como recuerditos en los bautizos, en los baby shower. En el canal tengo otros modelos como este. Puedes ingresar dando clic aquí, podrás ver otros modelos. Esos son muy fáciles y rápidos de hacer. Y te invito a que los tejas. Vamos a explicar cómo lo hemos realizado. Los materiales que vamos a necesitar son hilo. Este hilo es delgado, que recomiendo utilizarse con crochet de 3.25 milímetros. Nosotros vamos a utilizar un crochet de 3 milímetros. Vamos a utilizar también cinta satín, aguja, tijeras y estos stickers, que ya tienen gomita atrás directamente para pegarse. Son unos stickers como de cristales, son muy útiles para adornar. En la vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo una cadena de 16. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hemos hecho 16 cadenas. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 2 subiendo con una cadena y vamos a hacer medios puntos, uno por cada punto de la vuelta anterior. Entonces hacemos toda la vuelta en medios puntos, que sería la vuelta número 2, y la vuelta número 3 también hacemos en medios puntos. Entonces vuelta número 2 y 3, toda en medios puntos. He terminado la vuelta número 3 haciendo medios puntos y vamos a comenzar la vuelta número 4 subiendo con una cadena. Vamos a hacer una disminución, que sería lo mismo que saltarnos un punto. Entonces me salto al punto siguiente y en el siguiente hago un medio punto. Entonces así he hecho una disminución. Entonces sigo haciendo medios puntos durante toda la vuelta número 4. Sigo haciendo medios puntos hasta que me queden dos puntos para finalizar la vuelta número 4. Y aquí me quedan dos puntos para finalizar la vuelta número 4. Me salto el último punto, o sea, este punto me lo salto, el siguiente, y en el último punto de la vuelta voy a hacer un medio punto. Y ahí sí he hecho una disminución. Entonces hicimos en la vuelta número 4 una disminución al principio y una al final de la vuelta número 4. Y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 4 hasta llegar a la vuelta número 7. He terminado la vuelta número 7, ahora vamos a iniciar la vuelta número 8 subiendo con una cadena y vamos a hacer en esta vuelta número 8 medios puntos, un medio punto por cada punto de la vuelta anterior. Vamos a hacer esto durante la vuelta 8 y 9, solo en medios puntos. He terminado la vuelta número 9 y vamos a iniciar la vuelta número 10 subiendo con una cadena. Y vamos a hacer una disminución, que es saltarse un punto. Nos saltamos este punto, el siguiente, y tejemos un medio punto en el que sigue. Así hemos hecho una disminución. Seguimos haciendo medios puntos y cuando nos falten dos puntos para terminar la vuelta, que es aquí, nos saltamos este punto y tejemos un medio punto en el último punto. Y hacemos lo mismo en la vuelta número 11. Ya he terminado la vuelta número 11 y vamos a hacer la vuelta número 12 subiendo con una cadena. En esta vuelta número 12 vamos a hacer solo medios puntos, un medio punto por cada punto de la vuelta anterior. Y
he terminado la vuelta número 12 y vamos a seguir haciendo vueltas en medios puntos hasta llegar a la vuelta número 17. Entonces, de la vuelta número 12 hasta la vuelta número 17, toda en medios puntos. Ya he terminado la vuelta número 17 y vamos a iniciar la vuelta número 18 subiendo con una cadena. En esta vuelta número 18 vamos a hacer un medio punto durante todo el contorno de este tejido. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer medios puntos durante todo el contorno, todo esto en medios puntos, todo esto en medios puntos, todo esto hasta llegar aquí donde vamos a cerrar la vuelta número 18 con un punto deslizado. He terminado la vuelta número 18 haciendo medios puntos durante todo el contorno y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado donde comencé y corto el hilo y voy a hacer un cambio de color. Vamos a poner aquí el crochet, lo podemos poner en cualquier parte del tejido y vamos a, en este caso voy a poner hilo de color azul. Voy a subir con una cadena y voy a hacer un medio punto durante todo el contorno. Entonces hacemos medio punto durante todo el contorno del tejido hasta llegar aquí donde cerramos con un punto deslizado. Hacemos medio punto, medios puntos, todo esto y cerramos con un punto deslizado acá. Bueno, ya cierro la vuelta número 19, que la he terminado con un punto deslizado y voy a cortar el hilo un poquito largo porque lo voy a utilizar para unir esta parte de aquí. Entonces, ahora lo que hacemos es que tomamos este hilo azul y tomamos una aguja y vamos a doblarlo así, ¿ok? Vamos a cortar primero los excesos de hilo. Y tenemos este tejido hasta ahora, vamos a doblarlo aquí, vamos a unirlo con este, la idea es hacer esto. Vamos a unir solo las puntitas, esta puntita, esta con esta, y después doblamos aquí y unimos esta con esta otra. Esta es la idea que nos debe quedar para hacer el pañalito. Entonces aquí vamos a unir, aquí en esta punta pongo el hilo y solamente voy a unir la punta, ¿ok? Entonces aquí uno todo lo mejor que pueda estas dos partes. Miren cómo queda. Y después voy a la otra y voy a unir también aquí, dando puntadas aquí en la punta. Ya estoy uniendo el otro extremo, que es este. Si quieres que te quede esto aquí bien tesecito, entonces te aconsejo que también lleves el hilo a la parte de atrás, para que quede bien cosidito todo esto. Entonces así quedará bien ajustadito y ya solamente nos queda es perder los hilos. Bueno, ahora vamos a tomar cinta satín. Esta es bastante delgada. Lo que vamos a hacer es hacer un nudo primeramente y después un lazo sencillo. Aquí hacemos un lazo y vamos a medirlo con el pañalito que habíamos hecho para que nos quede del largo que deseamos, ¿ok? Entonces aquí y aquí, de este grande lo quiero. Si lo quiero más pequeño, pues lo voy acomodando al grande que lo necesito y voy a cortar los excesos de hilo de cada parte, de aquí y de aquí, tratando que queden del mismo, que queden parejo de mismo largo. Bueno, ya aquí tenemos entonces lo que es el pañal y el lazo terminado. Lo que vamos a hacer es coser aquí, dar unas puntadas. Ubicamos en el medio nuestro lacito y lo vamos a coserlo para unirlo al pañal.
Entonces damos unas puntadas cosiéndolo y volvemos. Bueno, ya cosí el lacito a el pañal. Ahora vamos a tomar uno de estos cristales. Ya estos vienen con la goma lista. Simplemente es pegarlo directamente aquí. Voy a pegarlo en el centro, ya para que quede como la decoración final. Entonces ya así quedaría terminado en su totalidad este pañal souvenir crochet. Y he hecho otro en rosado, repitiendo exactamente el mismo patrón. Espero que les haya gustado este tutorial. Hasta una próxima.